vamos a comenzar nuestra celebración. A través de la imagen del Cristo del Calvario. Si Cristo en la cruz encomendó su alma a Dios Padre, no dejemos nunca nosotros de encomendar nuestras almas al Dios por el Dios de su Hijo. Nuestras súplicas son escuchadas cuando pedimos con fe a Dios. Por ello, comencemos nuestra celebración puestos en pie.
Buenos días a todos. Les acogemos con cariño a cada uno de ustedes a los pies de esta imponente imagen que de generación en generación ustedes han ido amándola, transmitiéndola y siguiéndole. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Yo creo que a todos nosotros nos impresiona ver llorar a una persona, y más si es por una tragedia. Estamos contemplando tantas lágrimas en la isla de La Palma por lo que le sucede. Nosotros desde aquí nos unimos a ello y ponemos nuestro granito de arena. Quizás la oración sea ahora el ejercicio más grande y fraterno que podemos hacer. Nos conmueve. También que el contemplar esta imagen desgarradora del Cristo nos ayude a entrar dentro de nosotros y pedir perdón a Dios. Nos unimos al coro y con este canto imploramos su misericordia. Gloria, gloria a Dios.
Aquí debería estar hoy el señor obispo presidiendo nuestra celebración, pero por la muerte de don Vicente Cruz, un sacerdote ejemplar que nos visitaba todos los meses y ofrecía ese precioso sacramento de la reconciliación, no puede venir. En próxima ocasión estará nuestro obispo. Pongamos en la mesa del altar cuanto nos preocupa y por lo tanto nos debe ocupar. Oremos. Oh Dios, que manifiesta tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran los designados, no habían acudido a la tienda. Pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió: ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, quien conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedará libre e inocente
del gran pecado. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Atención. Ahora los ricos llorad a gritos por las desgracias que os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado riqueza en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros se segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido. Está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra, y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual nos ofrece resistencia. Palabra de Dios. Palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre Francisco, el Padre Sergio, un servidor, le acogemos, señor alcalde, a usted y a cada uno de los miembros de nuestra corporación y demás autoridades. Muchas gracias por estar aquí, cada uno de ustedes. Saludamos también a quienes representan la belleza de nuestros pueblos en esta fiesta tan entrañable del Santísimo Cristo del Calvario. A la hermana mayor de la cofradía del Calvario, a su mayordomo, que además se estrena este año, y a cada uno de sus miembros, siéntanse pues acogido por cada uno de nosotros. Vaya también nuestro saludo a los televidentes que han sintonizado a través de la televisión esta celebración del mediodía en nuestra fiesta grande de Icod de los Vinos, y también a aquellos que por las redes sociales en este momento nos están siguiendo. Compartimos la fe, compartimos la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Permítanme esta mañana, porque venir a la misa y salir igual que vine, es como si no viniera. La palabra de Dios todos los domingos nos alimenta. Todos los domingos tiene algo que enseñarnos. Y también, para el que quiera oírlo, tiene algo que corregir. Este Evangelio, así como las demás lecturas, prestándole atención, prestándole oído, me parece que es importante para un mal que hoy nos azota a todos los hombres, a todas las mujeres del mundo. Y que Jesucristo le da solución. Y que nos invita a que dejemos pasar esta solución a nuestra vida. Les pongo en situación. Juan es el apóstol que le pone voz a la reclamación de los demás apóstoles. ¿Qué era lo que pasaba? Ellos, en el domingo anterior, habían discutido por el camino, si que Jesús lo oyera, que quién era el primero. ¿A quién iba a elegir Jesucristo el primero, confundiendo un reino que es de paz, de justicia y de amor por un reino de poder? Que estaba lejos de Jesucristo, fíjense su poder. Los brazos en cruz, la corona de espina, el corazón roto. Jesús les habla diciéndole que el reino, su reino, para llegar hasta él hay que ser el último, el servidor. Qué difícil es ser segundo, ser servidor, ser esclavo de los demás.
Y hoy siguen en esa conversación y le mandan al discípulo que más quería a Jesús. Como nosotros, vete tú y díselo. Tú que lo conoces bien, tú que tienes amistad, díselo tú. Y allí fue Juan el evangelista. Y le dice Juan, ¿sabes? Hay un problema. Pero además es muy serio. El problema que hay es que hay personas que en tu nombre están sanando, están curando y echando demonios. Eso no lo puedes consentir. En tu nombre. Es el problema al que les aludía al comienzo de esta homilía, de la envidia. Qué horrible cuando la envidia se apodera de nuestro corazón. Porque genera dentro de nosotros la envidia, los celos, genera venganza, genera violencia. Jesús le da respuesta a esa envidia. Miren, qué bueno es que las personas queden liberadas en mi nombre de la enfermedad, de lo que les oprime. Ellos no se fijaron en que la persona quedaba liberada al nombre de Jesús de aquella enfermedad o de lo que le oprimía, sino lo que les interesaba es que tiene poder y nos va a quitar a nosotros protagonismo. Él, siendo rico, se hizo pobre. Él, teniéndolo todo, se hace uno como nosotros, menos en el pecado. Para la envidia hace falta la humildad, hace falta la sencillez, hace falta valorar lo que hace el otro. Cuando sentimos que el otro progresa, ponemos un montón de sospechas. Seguro que es por algo. Seguro que si hace con este tal cosa es porque tiene tal interés. Nos nubla el corazón. Nos nubla la mente. Y ahí surge sin duda ninguna la venganza. ¿Cuánta gente buena? Buenos estudiantes, buenos trabajadores, que se ven en sus trabajos o en su función pública o religiosa, relegados a una constante crítica, simple y llanamente, porque lo que hacen está llevando el corazón de los demás, lo están aplaudiendo, están diciendo que bueno, simplemente. Que nos fijemos en el bien que hacen, no en que me puede quitar a mí algún protagonismo. Así lo explica Jesús. Y nos dice Jesús hoy que el que escandalice a uno de los pequeños con esa postura de envidia y de celo, pues no es digno de entrar en el reino de los cielos. Que ojalá hoy en la contemplación del hombre, de la naturaleza humana y divina de Cristo. Ahí semidesnudo en la cruz, este joven Galileo, en el cual la historia se ha partido en dos, el antes y el después de Cristo. En su nombre se han escrito ríos de tinta, unos amándolo hasta morir mártir por él y otros odiándolo, negando su existencia histórica. Hoy como ayer, miles de personas, hombres y mujeres, le seguimos queriendo, dejándolo todo para ir a cualquier lugar del mundo para llevar su mensaje de buena noticia, para ver en el otro a un hermano, al que hay que amarlo y ayudarlo. Hoy como hace siglos, en la isla de La Palma, muchos sacerdotes y cristianos, y muchos de ustedes, aunque no profesen la fe, aunque sean indiferentes, les mueve el corazón la pobreza de los demás. Que en bien de la humanidad y del hombre, pues hacen mucho. Hoy en su nombre celebramos que tanto fue su amor
que ha muerto por nosotros. Miramos a esta imagen del Santísimo Cristo para decirle: danos la inteligencia del corazón y la inteligencia de la razón para saber, Señor, amarte, como dice San Ignacio de Loyola, seguirte y servirte en los demás. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy es un día propicio, un momento propicio para pedirle a Dios por nuestras necesidades. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Bernardo y por todos los sacerdotes, para que no se cansen nunca de llevarnos a Cristo y apacienten el rebaño que les fue confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernadores, para que, dejándose guiar por el Espíritu Santo, sepan gestionar esta crisis generada por el coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los habitantes de la isla de La Palma, para que no caigan en la desesperanza y sientan el consuelo de Dios y de la Iglesia en medio de esta tragedia volcánica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en este domingo no van a poder acercarse a la Eucaristía, enfermos, desvalidos e impedidos, etc. Para que nuestro Señor los consuele y los conforte con su presencia y los haga desear siempre su cuerpo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, para que Dios los asista en su pobreza y para que nosotros no cerremos los ojos a sus necesidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio, para que hayan personas dispuestas a entregarse del todo a Cristo en la llamada que les hace. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los chicos y chicas que comienzan la catequesis de comunión y confirmación, para que abran su corazón a Cristo y por los catequistas, para que se dejen iluminar por el Espíritu y puedan mostrar a los pequeños el amor del Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo el pueblo de Icón, para que fijando los ojos en Cristo descubran en la cruz el remedio contra el mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Nosotros desde aquí no solo queremos mostrar que es importante nuestra fraternidad con toda la gente de La Palma. Ayer llegaba un grupo de gente de ICO llevando alimentos a los llanos de Aridane. Hoy el ayuntamiento, como la comisión de fiesta de la octava del Lomo, pues han suprimido los fuegos con el fin de donar y de ayudar a todas estas personas. Estos gestos nos enaltecen y nos hacen ser mejor pueblo y sobre todo mejores personas. Se lo elevamos a Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que nos envíes tu Espíritu de manera que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de los Reyes hay una historia con una enseñanza maravillosa. Había accedido al trono el joven rey Salomón, hijo de David, y había sido agradable a los ojos de Dios por su servicio al pueblo. Y un día, rezando Salomón, escucha esta voz: Salomón, pídeme lo que quiera, que te lo concederé. Era Dios ofreciéndose a conceder a Salomón lo que quisiera. Y Salomón le dice: yo quiero que me des sabiduría para saber gobernar a este pueblo que tú has elegido y has puesto en mis manos. Esa voz, la de Dios, la del Todopoderoso, le dice: mira, no has pedido salud, no me has pedido riqueza, ni siquiera poder. Me has pedido sabiduría, te concedo todo, poder, riqueza y salud, por tu petición tan sabia, que es la que pedimos con esta oración, si la vivimos, que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con el Espíritu. Qué gran regalo es la paz. Tened la conciencia en paz y el corazón en paz. Deseémoslo los unos con los otros. Dona, no, 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 no,
Este es el Señor Jesucristo resucitado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
intención, un momentito nada más. Mi intención es dejar la iglesia abierta durante todo el día, hasta aproximadamente las 9 de la noche, después de la fiesta de arte. A las 8:30 tendremos, si Dios quiere, pues el rezo del Santo Rosario, como es tradicional. Y después la imagen regresa, como mismo la hemos traído, con tanto respeto por parte de su mayordomo y de fundadores de la cofradía y de los cofrades. No puede haber procesión, pero sí hacemos procesión de nosotros hacia él, que es lo más importante. Agradecerles a todos su presencia, también a los que nos siguen, agradecer que nos hayan facilitado el ayuntamiento el poder llegar a la casa de Icodense en este servicio público, que se presta también para muchos cristianos católicos que no pueden estar hoy aquí, también por las circunstancias. Y bueno, agradecer al jefe de la policía que está presente y al cronista oficial en un día también tan importante para todos nosotros y compartir la fe. El coro a mí me ha encantado, la verdad que muchas gracias por este servicio litúrgico que han prestado y esperamos volvernos a encontrar. Son sentimientos de buenos deseos y a los que están, a esas personas que no se ven nunca, pero que son necesarias, que les han acomodado, que reparten una estampita, que han colocado las flores, que han servido de mil maneras, ¿no? Y que tienen nombres, se llama sacristana, que se llaman monaguillos, como los que están. Tenemos a Gabriel, pues comenzando su año después de terminar la teología, su año de pastoral, y a tantos trabajadores que, como les digo, no se ven, pero son tan importantes. Eso le pasó a San José, que casi ni se ve en el Evangelio, y sin embargo, su sí fue fundamental. Bien, renovamos nuestra fe en esta mañana a los pies del Cristo y terminamos con esta oración. Así, me recuerda el Padre Francisco y es verdad que mañana lunes tenemos el lunes de gracia a las 8 de la tarde, y recordarles que en la semana no va a haber misa aquí hasta el sábado, porque todas las celebramos preparando la octava en la parroquia del Cristo del Calvario. A las 7 de la tarde, previamente hay rezo de víspera. El sábado tenemos misa, el domingo también a las 8 y a las 12. Y por la tarde, a las 7 de la tarde, celebramos la misa en la Plaza del Cristo. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues fue el domingo del Santísimo Cristo del Calvario. Ahora vamos saliendo porque entregamos de nuevo el pendón de la ciudad a su alcalde. Entonces vamos saliendo para poder salir con el pendón. Muchas gracias a todos. Buen día.